El día de hoy vamos a estar en una sesión de Airsoft. ¡Comando! ¡Comando! ¡Caiga, mafia! Así que antes de empezar con esta épica sesión, vamos con unas palabras de nuestro anfitrión. Amigo Samus. Samus es el organizador de este evento, así que Samus, cuéntanos un poco acerca de lo que se trata el Airsoft y bueno, toda esta temática. Hola muchachos, me presento, mi nombre es José, mi empresa es Airsoft Samus, soy el presidente fundador de Black Shadow Troopers. Hacemos lo que son recreaciones de simulaciones militares, como los juegos de Counter Strike, Call of Duty, Rainbow Six. Si te gustan esos juegos de guerra, es tu deporte para que lo vengas a practicar. Hoy día lo hemos invitado al fresco para que practiquen un día de Airsoft, full adrenalina. Acá te presentamos las réplicas, son réplicas de armamento en las cuales usan baterías de litio y las municiones son municiones de PVC de 6 milímetros. No se preocupen que no los van a matar, no les van a hacer heridas, les va a doler un poco, pero lo van a disfrutar. Por eso tenemos chalecos, protección de máscara completa de cara para proteger los ojos, los dientes. Bueno, me siento un poco atemorizado porque me dijiste que me va a doler, pero a ver, cuéntame, ¿cuál es el arma que duele más para no estar al frente de ella? Tráiganle una falda a la niña. Te aconsejo. Nosotros no le decimos armas, le decimos réplicas. Y este es un punto muy importante, amigos, porque ¿qué tal tú estás paseando de lo más tranquilo con tu réplica de Airsoft y te para un policía y te dice, joven, ¿qué traen esa mochila tan sospechosa? Ah, solamente es mi arma, estoy yendo a jugar. Ok, está arrestado. Son réplicas de armamento, pero son réplicas para el deporte, son réplicas de Airsoft, en las cuales la réplica no es que te va a doler, es según la potencia que manejen y según cómo juegue el contrincante. Las réplicas tienen el sistema eléctrico que trabaja con baterías, como les expliqué. Va por un conector T en las cuales se conectan estas baterías de litio. Según la potencia de la batería es la réplica con la que trabaja. Tenemos las caserinas, las municiones de PVC que ya las han visto, que son bolitas de PVC de 6 milímetros. Son estas. Ah, ok. Y el uso de las caserinas, como las caserinas originales, se colocan, se pone el seguro, tiro por tiro, ráfaga. Cuando ya está cargada, apuntas y disparas. Los invito cordialmente, y si vienen por de parte del fresco, tienen un descuento en las cuales tendrán réplica, munición, derecho del campo, protección y lo principal, diversión asegurada, muchachos. Los esperamos. Todas las que tú ves acá, las que yo tengo, son armadas de cero. Modificadas ya. A mi gusto y para que duren por lo menos. Por cierto, ¿cuál es la más carita de todas las réplicas que tienes aquí? La que tienes tú. Justo la que tengo yo. Esta de ahí está modificada para. Por cierto, esta acá está modificada para ponerle un tracer para municiones de visión de nocturnas, para los eventos de Guaral. Ay, no sabía que tenía la máscara, la puedo cambiar. La que quieras. ¿Esta o la P90? Tú me dices. Sí, porque no quisiera que se caiga. Ahí sí, endeudada hasta 2050. Y esto es verdad, amigos, porque algunas réplicas pueden llegar a valer más de $500, costando más que los fusiles verdaderos. Y esta que me dio Samus puede llegar a valer unos 3000 soles. Espero que no se me rompa. P90 y esta que pesa más, o esta más chica. Ya. No, pero como tú vas a ir avanzando, no te preocupes. Samus me ha dado la mejor réplica de toda esta sesión, de todas las armas que hay. Nos han explicado que vamos a jugar por equipos. La idea del juego es tomar la base del equipo contrincante. Si por alguna razón que no creo nos dispararan, pues tendríamos que alzar la mano a símbolo de derrota y respawnearnos en nuestra base. Pero como yo he jugado Counter Strike la mayor parte de mi adolescencia, pues yo creo que tengo la victoria asegurada. Amigos, estamos a punto de entrar a la sesión de Airsoft. Ay, estoy un poco nervioso porque me han dicho que me van a pegar bien fuerte las balizas. Espero solamente que no me den en las piernas. Miren, están descubiertas. Solamente eso, amigos. Obviamente ya tenemos la máscara, con esto nos cubrimos la cara para que no terminemos tuertos. Pero no se preocupen, amigos, si le caen la cara, los dientes, porque dicen que tienen un descuento con los dentistas. No sé qué réplica será, amigos. Me he olvidado. Me dijeron qué réplica era, pero me he olvidado. Parece una especie de rifle de asalto Call of Duty. Me la escogí porque es la más versátil, miren, no pesa mucho, las otras son más grandes. Es que cuando es más grande es más peso y te vuelve más lento. Me escogí de esta porque es muy ligera.
así que puedo correr, puedo agacharme. Y no se diga más, amigos, estamos listos para la acción. Palomita nos va a acompañar con el chaleco naranja, a ella no le pueden disparar. Y ahora nos darán una pequeña instrucción de las reglas del juego. De que puede pasar, de que te estén dando y tú no lo sientas porque es normal. Yo puedo correr, me puedo caer hasta por acá. Y después yo llego a la mesa, empezando a detonarse en un sitio y cubran ese lado. Porque si los mando adelante a una posición, son carne cañón por los curas. Bueno, amigos, ya estamos en la base, a punto de comenzar el combate. Deséenme suerte. Y listo, amigos, me mataron 3 veces, así que terminó mi turno. Fue 1 kill y 3 bajas, creo que cuenta como una buena partida. GG.
Bueno, ahora le toca el turno a Paloma. Ella se está listando para entrar en la siguiente sesión, mientras yo estaré grabando como espectador. Y amigos, si ustedes desean tomar una sesión con Samu, les recomendaría que vinieran con ropa más gruesa, para que así no les pegue tan fuerte los balines. El chaleco, los guantes y el casco cumplen muy bien su objetivo, aunque dejan descubiertos los brazos y las piernas. Así que no estaría mal venir con algo más grueso para no sentir tanto los balines. Bueno amigos, ahora vamos a entrar como jueces, o sea que no nos van a disparar, supuestamente. Para eso sirve el chaleco naranja, ¿ya? Con eso quiere decir que no me deben disparar. La que va a entrar ahora es Paloma. Va a probar qué tal es la experiencia. Ha sido bastante divertido y he entrado de primero. Y lo que puedo decir es que las balitas duelen más que las balas de Nerf. Espero que no le duela tanto. Pero ahí veremos. Está semiautomático y acá automático. Solamente con el corazón, ¿estás ahí? ¿Tú subes con tu pulgar nomás? Ah, ya. ¿Con tu pulgar ahí está? Baja. Miren amigos, aquí también al parecer juegan paintball. Es otro tipo de juego con bolas de pintura. A ver si algún día llegamos a probarlo. Miren, aquí hay una bola de paintball que no está reventada. Veamos qué hay adentro. Están jugando otro tipo de juego que es desactivar la bomba. Todos están muy concentrados. Bueno amigos, acabamos de salir de la sesión de paintball. Miren, una aquí y otra acá. Si van a venir al juego, es mejor que traigan una polera ancha. Yo traje esto porque no encontré otro más. Es una chompa muy delgada y no me ha cubierto casi nada. Menos mal no me han dado en las piernas, que sí las tengo calatas. Y amigos, ¿qué puedo decir? Lo he pasado de lo lindo. Ha sido una experiencia extrema, épica y muy desestresante. Así que están más que invitados para que vengan con sus amigos y puedan vivir la experiencia de este divertido deporte. Es por eso que les dejaré todas las redes de mi amigo Samus para que puedan contactarse con él. Recuerden que si vienen de mi parte tienen un descuento especial. Y antes de terminar, vamos con los comentarios más insanos del anterior video. Tú no has visto nada. ¡Jamás! Amigos, ¿qué puedo decir? Me ha encantado, muchas gracias. Y no se olviden, si les ha gustado el video, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y ya nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao! Mega Mafia!